En un mundo donde dependemos tanto de la agricultura para alimentación, es importante proteger nuestros cultivos de enfermedades. Las grandes extensiones de monocultivos son particularmente vulnerables. Es esencial evitar estos brotes y esto implica anticiparnos a la evolución y la adaptación de la enfermedad para estar un paso por delante. Los virus son especialmente dañinos por varias razones. Pueden propagarse rápidamente y muchos de ellos son transmitidos por insectos vectores que se alimentan de los cultivos. Facilitando así la infección. Además, pueden evolucionar mediante un proceso llamado recombinación y convertirse en una nueva cepa. Un dedicado equipo de investigadores del IFAPA ha abordado un evento de recombinación particularmente agresivo que afecta a los cultivos de judía en España. Un virus llamado Lechis clorosis cranivirus, o LCV, ha sido introducido en España desde California. El virus infectó previamente a lechuga a través de mosca blanca. LCV es genéticamente muy similar a otro virus llamado Bean Yellow Disorder Virus, o BNYDV. Mediante secuenciación, los investigadores encontraron que LCV había incorporado en su genoma parte del genoma de BNYDV, lo que le ha permitido infectar al cultivo de judía. Al igual que ocurre con las especies animales invasoras, el nuevo virus LCV, que ha perdido su capacidad para infectar la lechuga, está ahora compitiendo con BNYDV en los cultivos de judía de España. Esto muestra que los virus de plantas pueden robar rasgos genéticos de otros, lo que podría causar epidemias en nuevas regiones. Es este un ejemplo de recombinación genética natural que podría ser una gran amenaza para los agricultores que necesitan analizar y adaptar constantemente sus tratamientos para mantener seguros sus productos. Si los investigadores pueden identificar estos eventos de recombinación rápidamente, pueden asesorar a los agricultores sobre cómo proteger sus cultivos.